Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a realizar un diseño con los marcadores Sharpie. Tengo esta base en color negro y voy a estampar con este blanco de Bone Pretty con esta plaquita de mandalas, que es una placa hermosa, y voy a aplicarla sobre nuestras uñitas esta imagen. Voy a utilizar la misma imagen en tres de nuestras uñitas y vamos a ponerla directamente así sobre la uña. De esta forma, como ven, es muy pigmentado este esmalte, queda demasiado lindo. Y bueno, así nos va quedando lo que sería la estampación. Ahora tengo estos marcadores y voy a tener aquí a la mano una copita con alcohol y una brochita. Y voy a comenzar a marcar sobre lo que es este pedacito de papel aluminio. Y voy a comenzar a colorear lo que es la imagen, dando pequeños golpecitos para poder dejar que la tinta se penetre bien sobre el esmalte. Vamos a repetir lo mismo en diferentes áreas. Lo que quiero lograr es un difuminado. He visto esta técnica en algunos canales y la quería probar. Es la primera vez que lo hago. No sé si me irá a quedar bien o. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué resulta. Vamos a aplicar ahora lo que es el color verde. De la misma manera, unos como que pigmentan un poquito más y otros un poquito menos, pero podemos ir repitiendo hasta lograr el color deseado. Y como ven, se ve bastante bonito. Vamos a aplicar ahora lo que es este color amarillo. De la misma forma, en diferentes áreas. Y así nos va quedando lo que son los colorcitos. Ven, se ve bastante lindo. Voy a regresar nuevamente con el rosado. Y esta vez voy a tratar de encimarme sobre los demás colores para causar otro tipo de efectos. Por ejemplo, el amarillo me va tomando una tonalidad en naranja. Entonces se va a ver muy bonito porque se va a ver como un tipo de degradado. De esta forma y así nos va quedando. Ven que se ve bastante bonito y es una buena opción si no tenemos esmaltes de colores para estampar. Entonces con esto vamos a agregar un poco de color. Así nos va quedando ya. Vamos a aplicar lo que sería el brillo y hacer una limpieza, por supuesto. Y bueno, lo que veo es que con el brillo se me perdió un poquito el color. Pero bueno, es cosa de práctica y ahí vamos poquito a poco. Espero que lo intenten y me cuenten cómo les fue. Gracias, chao.